coño? Una que se llama Sama y la otra la Felguera. Siempre fueron muy famosas por eso de Minere de Carebón. El candín en la Felguera y en Sama el pozo el fondón. Muy bien, José. Oye, ¿y es de aquí? Sí. Y estoy ahí el concejo de Siero. Estoy el concejo de Siero. ¿Y cómo se llama el pueblo? Santa Eulalia. Santa Eulalia de... Vigil. De Vigil. Tú fuiste minero, ¿eh? Sí. José. Sí. ¿Cuántos años tienes ahora? 82. Bien llevados, ¿eh? Sí, estarán, no sé. ¿Y cantar de dónde bien, Harry? Cantar de... A mi manera, por ahí, creo. ¿De toda la vida? No. Hasta hoy no te lo fui por aquí. Nunca estuve en ningún sitio. ¿Nunca fuiste a concursos? No, no, qué va, no, nada. ¿Y por dónde cantabas? ¿Por los Chigres o trabajando? Por Chigres, sí, en Chigres, bueno. Algo sí, cantando por los Chigres algo, nada más. Y en casa, que decía la nieto casi cantaba, güelito, ¿tú para qué das esas voces? ¿Sabes de tío toda la tu nieta? La nieta. Y al radio, escuchar la radio, habiendo canción asturiana, dejaba lo que fuere. Yo la canción asturiana fue lo que más me gustó toda la vida. Yo... No lo practiqué nunca, pero préstame oírlo como está mandado. Y hay canción asturiana, eso todas las noches no lo pierdo. La tepea la agarro hasta que termina, no la dejo. Oye, en este pueblo siempre hubo mucha música, ¿eh? Mucho. ¿Qué grupos había aquí? ¿Quiénes había aquí? El grupo Revelación. Revelación. Sí, está en ahí uno de ellos. ¿Acuérdese del grupo Revelación? Sí. ¿De qué? ¿De verlos ensayar? De verlos ensayar, ven ahí. ¿Eso qué era? ¿En las escuelas? En las escuelas. Ah. Ahí ensayaban. ¿Y nunca tuviste tentación tú de...? No, yo nunca. Nunca. ¿Nunca te llamó al escenario, Harry? Nunca. No, ¿qué partido iba a decir yo? Tienes buena voz, chico. Bueno, qué chico. ¿Qué recuerdas tú del Grupo Revelación? Recordar del Grupo Revelación... Tenía un buen ambiente, cantaban bien, y tocaban bien. Y claro, yo para donde quiera que iba Revelación, nosotros íbamos detrás. Pa' Santiago voy ligerito caminando, mirando. Con mi niña Carmela, que en Compostela me está esperando. Un acordeón. ¿Y en la mina cantabes, claro? En la mina, cuando estaba en la ducha, apretaba y ahí algo también. Hay afición y ahora que hay niños pequeños ahí con gente que están aprendiendo, por ejemplo, con quién te digo yo, con la Corripio, con esta La Vallerroso, Anabel Santiago... pues después canción asturiana está Ismael Montes, está el del canto La Vara, y hay mucha gente que tiene para cantar, que están aprendiendo, chavalinos, que presta velos después cantar como está mandado. La maera de abedul tan fecher de artesanía, los clavos pondolos yo, donde hay mejor garantía, gritaba el bribón. Ya sabéis que en La Viana y en Sama se venden madreñes y al precio el jamón. Ya sabéis que en La Viana y en Sama se venden al precio del rico jamón. ¡Ay, grande, Harry! ¡Cago en acordeón! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva la madrina! Vamos a escuchar más música. Pero para allá. ¿Más todavía? Sí, un poco más de música. Otros estilos que hay aquí. ¡Cago en acordeón! ¡Claro! ¡Al ataque! ¡Ay! Como un cuento de ciencia ficción.
Bueno, Andrés, la banda llámase Simple Band. Simple Band. Aquí en Santolaya, música amaza, y vosotros vivís aquí. Sí. Dos de los integrantes de la banda, vivimos aquí en Santolaya, el batería y yo. Y empezamos esto, pues, como una afición, como lo que es. O sea, necesidad de tocar. Necesidad de tocar para divertirse para entretenernos. Vale, y hacéis un casting, o sea, reclamáis, ¿cómo oye? Reclamamos un guitarra, porque como no sabíamos tocar la guitarra ninguno de los dos, dijimos que necesitamos un guitarra. Y aparece este señor. Apareció Chus. Aparece Chus, y empieza a tocar con nosotros. Que yo el primer día que vino con nosotros, como nosotros éramos tan malos, dije yo, este no vuelve, porque él toca mucho mejor. Entonces, pero no, sorprendentemente volvió. Y además, Chus, y tú eres profesor de guitarra. Doy clase a algún amiguete, un poquito, sí. ¿Habías andado yo en la música en alguna otra formación? No, tocando con gente que toca y en la universidad un poquillo y tal, pero nunca nada serio de decir vamos a ensayar todas las semanas y demás. Yo la verdad es que tuve acceso a la música bastante fácil y bastante rápido, porque en casa siempre hubo una maravillosa guitarra acústica colgada de la pared de mi padre cuando era jovencillo, y ahí estaba. Entonces, muchos de mis primeros juguetes iban relacionados con todo eso. Tuve muchas guitarras de juguete, muchos acordeones, armónicas, y simplemente haciéndolas sonar era divertidísimo y pasabas muy buenos ratos. ¿Qué encontraste aquí cuando llegaste a...? Pues encontré sobre todo ilusión, gente que tenía ganas de tocar, de juntarse, de pasarlo bien, de hacer algún concierto para amigos, para familia, para las fiestas del pueblo, y a mí con eso me valía. Y además canta. Y además canta. Bueno, canta mejor él. Yo acompaño ahí un poquillo lo que puedo. ¿Acoplasteis bien? Sí, sí, acoplamos muy bien. La verdad que encajamos muy bien desde el primer ensayo. Yo creo que la música, a falta de un idioma de verdad universal, puede considerarse el idioma universal. Da igual el género, mientras se haga de verdad, mientras se haga por instrumentos, mientras se haga por gente que tiene ganas de hacerlo, es un lenguaje universal. Entonces, aunque no te conozcas de nada, y a mí me ha pasado a veces de tocar con gente que no habías visto nunca y de repente conectáis, ¿no? Habláis el mismo idioma. ¿Estáis marcando aquí en Santolaya tendencia? ¿Creéis que puede haber grupos que surjan después de vosotros por veros? Gente joven, como hay aquí. Sí, está Harry aquí, además. Bueno, sí. Harry está a otro nivel, ¿eh? Sí, hostia, y no poco. Harry está a otro nivel. Desde luego. Sí, sí. ¿Pero creéis que podéis marcar...? Sería lo ideal, ¿no? Que llegara alguien detrás y hiciera un poco mejor, si es posible. Y nos consta que hay más músicos aficionados en este pueblo. Sí. Habrá que buscarlos también, incorporando. Hay veces que sí, que piensas y dices, pero si esto era solamente por pasar un par de tardes al mes o una mañana de sábado entretenidos y hacer algo así, pero bueno, empezaron a surgir alguna pequeña actuación por ahí, que nos llamaron de algún sitio y bueno, y la verdad que no es una cosa que se te haya ido de las manos, pero sí que no esperábamos en ningún momento llegar a tocar para público prácticamente nunca. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña. Cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Si el martes vas a la pola, has preguntar por Pachín, que dicen los de Noreña que tiene el bigote ruin.